trabajo magnífico en este empate tiempo. Por un lado tenemos con el balón, dispuesta para sacar a Natalia. Para el saque. Ahí tenemos la primera jugada del partido. Natalia que la pone perfecto ahí para el ataque. Buena defensa. Y el primer punto. Buena recepción. Buena colocación también. El testarazo. Defiende Beta. Que la puso en última instancia. Balón al fondo. Y el punto. Acabó entrando. El cabezazo de Beta. Defiende Natalie. Quien ahora ataca. Qué bien lo han hecho. Buscaba el fondo Beta. Intenta sorprender Natalie. El balón corto. Llega ese balón Evelyn. Sigue todavía el punto larguísimo. Qué bien la rescató después ahí Natalie. Toca de cabeza. Madre mía, qué punto más largo. Y acaba finalizando. Sigue el partido. Balón para Natalia. Por la jugadora brasileña. Que le permite a su equipo ahora ponerse por delante en el marcador. Ahí viene la colocación. Remata Beta buscando el fondo. Buena defensa. Ahí viene la dejada, consigue salvarlo Lea. Vuelta a empezar, qué buena defensa han realizado. El toque defectuoso, la consigue salvar. A pesar de ello, Belin la cruza Natalia. Insiste el conjunto verde claro. Duelo de dejada, duelo de pingos. Madre mía, qué puntazo. Y sigue, sigue todavía. Y ahí se trastabilló. Tenemos la jugada. Buena recepción. Natalia que lo intenta. Bien la ha dejado en corto, pero estaba muy atento, muy atenta Natalia. Y toca con las manos ya desesperada. Vamos a ver porque lo pueden conseguir salvar. Sí, lo consiguen, ¿eh? Ahí es punto de set. El balón que se marcha fuera directamente. Bota fuera ese balón. Qué buen punto ahora. Consigue mantener ese balón a flote. Beta que lo intentó en largo. Toca a Natalia. La consigue salvar Lea. La balón hacia el otro costado del campo. Y la deja por parte de Beta. Estarazo muy largo. Beta que consigue tocar y evitar que el balón acabe botando en su propio campo. Sigue el ataque ahora por parte del conjunto de Isoscuro. Yendo hacia atrás, Beta no la puede. Ha sido el cambio de campo. Cerquita ya de la victoria. Y buena maniobra defensiva ahora por parte de Natalia. Toca con el interior. Ahí viene el ataque ahora del conjunto de Isoscuro. Buena defensa por parte de Lea y Beta. También se defiende bien. Conjunto gris oscuro. Qué puntazo ahora mismo.
como la pidió con efusividad ahí Lea, para hacerse entender. Bien lo ha hecho ahí de chilena. Madre mía, qué punto. Y ahí acaba ganándolo finalmente. Y último set que decidirá quién gana este partido. Al saque Natalia. O la chilena. Se vio obligada. Buena defensa. Ahí va el ataque. Consiguió salvar el conjunto verde clarito. Ahí va Natalia. Qué bien lo ha hecho. Como ha visto. Vuelve el partido. Saque de Beta. La recepción es correcta, ahí viene la colocación, buen balón profundo, pero se ha defendido muy bien ahí Lea, quien la vuelca ahí con la cabeza en campo contrario, ahí se equivocó. Punto trabajado ahora. Natalia que intenta llegar como puede, la colocó perfecto al fondo. Mejor de 11, máximo 15. Llega muy forzada Natalia, pero le pone un buen balón a Evelyn. La dejadita, sensacional. Y el punto que falta se mide con los juegos. Es Natalia, quien está segunda etapa del World Football y la Barcelona Futebol Cup.